Bueno, Emi, yo me voy a desconectar, me voy a quedar escuchando la charla, te agradezco por el tiempo y todo tuyo. Bueno, gracias, Hernán. Bueno, hola a todos, gracias por estar ahí escuchando. Vamos a proceder a la presentación sobre las IPAs especiales de, bueno, la presentación es bastante genérica, está apuntada a la lista de estilos del BJCP, la revisión de 2015, 21B, como dice ahí la carátula, así que son básicamente estas. Vamos a hablar un poquito de las características principales de cada uno de estos subestilos del estilo IPA, digamos. Dentro del estilo IPA tenemos varios subestilos. Está el 21B según el BJCP, que es Speciality IPA, y dentro de esa subcategoría están estas y falta una más, que es la Brown IPA, que no la metí porque, bueno, está bastante pisada con Black IPA, así que, bueno, la idea es un poco ir desarrollando en este orden que aparecen acá: Belgian IPA, Black IPA, Red IPA, Rye IPA, que es IPA con centeno, y White IPA, que es la IPA con trigo y tipo wheat beer. Así que, bueno, cualquier cosita me van preguntando, pero yo voy avanzando y de última al final hacemos algunas preguntas. Les vuelvo a agradecer a todos por estar ahí y, bueno, espero que les sirva. Bueno, primero hablar un poco de esto, ¿no? Las estadísticas vitales, o como dice el BJCP, que son estos números que todos siempre los vemos, pero un poco los puse en esta grilla para poder ver las diferencias notorias que hay entre algunos. O sea, por ejemplo, Belgian IPA, de 1058 a 1080. Es un rango bastante amplio. Si bien todos estos tienen un rango bastante amplio, el de Belgian IPA es más amplio hacia arriba porque, bueno, como las cervezas belgas son más complejas, el perfil que deja la levadura es tanto más complejo que nos ayuda también a balancear un poco, hacer esta versión de la IPA belga, hacerla con un poco más de alcohol, con un poco más de densidad original. Fíjense que el mínimo es 1058 y es la única que tiene el mínimo tan bajo. Bueno, densidad final 1008-1016, IBU 50-100, súper amplio. Esto es una cuestión de para depende de dónde te estés moviendo entre 1058 y 1080. Alcohol 6.2 a 9.5. Si hacemos una ya pisando el límite superior, vamos a estar en una cerveza muy fuerte que, bueno, que seguramente va a necesitar bastante más IBUs, como te puedo decir, bastante más IBUs que, como lo pueden ver acá, bueno, no sale, no importa, bastante más IBU que una cerveza con menos alcohol, pero bueno, eso para ir balanceando. En general también son más claras, o sea, tirando a ámbar, más parecida a la de la foto que está al lado. Bueno, después tenemos Black IPA. Esa es una jugada linda porque la Black IPA, lo lindo de eso es poder desarrollar una IPA con todo el perfil que tienen las American IPAs y darle el tono oscuro sin que sea una cerveza tipo una Brown Ale o una Hoppy Porter o algo así, digamos. O sea, sigue siendo una IPA. Eso es un desafío muy lindo para hacer Black IPA porque es difícil poder llegar a una cerveza bien oscura sin mucho gusto tostado y maltoso, etcétera. Y bueno, también el rango de IBU es bastante amplio porque el rango de densidad original también van de 1050 a 1085, lo cual es de 1050 una cerveza bastante genérica de 5.5.5 de alcohol a 1085, que podemos llegar casi hasta 9. Y bueno, y como pueden ver en esta, es donde más hay rango de color, o sea, arranca de 25 a 40, digamos, 40 es bastante, ¿no? Estos son los números que tira el BJCP y yo los volqué en esta grilla para que los veamos, pero 40 puede ser una cerveza muy oscura, 25 ya es una cerveza marrón bastante más cargadita que está bueno.
Hay que jugar ahí con el límite ese, de que sea oscura, que no sea roja y tampoco que se nos vaya muy negra, que nos va a matar el tostado. Después, otra versión interesante es la red IPA. ¿Por qué? Porque acá en Argentina siempre nosotros nos movimos al final haciendo IPAs y queriendo o sin querer nos fuimos yendo a las red IPAs. O sea, empezamos a hacer IPA, por lo menos nosotros acá en Bariloche, y las hacíamos rojas. No sé por qué, porque se dio así. Pero bueno, está bueno que ahora en la categoría de Specialty IPA está el estilo red IPA, ¿no? Porque realmente está interesante, o sea, a desarrollar una cerveza tipo IPA, pero roja, y que no nos mate el caramelo y todas las maltas especiales para que no nos mate el perfil lupulado, ¿no? Y bueno, después, Rye IPA y White IPA. Rye IPA es una versión de las American IPA que hacen los norteamericanos, que le ponen un porcentaje de centeno, que la hace un poco más seca y por ahí un poco más rasposa por el centeno en sí, pero es interesante también, son versiones diferentes. Fíjense los rangos también, esta es un poco más, como es, con un poquito más de cuerpo, pero los rangos de IBU también son bastante genéricos. El color, digo, es un poco más claro y hasta rojo, naranja más o menos, 14. Y después la White IPA, que tiene un porcentaje de trigo y en general se fermentan con las levaduras belgas tipo las que se usan para hacer white beer, o sea que es una combinación interesante. Esto es lo que no, un pantallazo general acá con estos números, podemos ver lo interesante que puede llegar a ser básicamente cómo se pueden fusionar estilos como Belgian IPA, como una Red Ale en una IPA o como una Wheat en una IPA. Chicos, veo que levantan la mano, pero me estoy perdido para las preguntas. No sé cómo es, perdón. ¿Le parece si seguimos? Si seguimos y hacemos un ida de preguntas y respuestas después, porque si no se me va a trabar un poco la charla. Bueno. Bueno, acá, Belgian IPA. Acá al costado les tiré una foto de un estilo comercial representativo del estilo, que es la Stone Cali Belgic, que es una versión de, no exactamente la IPA que hacen ellos, pero sí, ellos hacen cervezas muy lupuladas, hacen muchas series de IPAs, y es una versión de una cerveza muy lupulada, una IPA fermentada con levadura belga, ¿no? Lo que nos da un perfil más frutado y especiado. Ya de por sí va a tener notas a clavo y banana típicas y la levadura belga, junto a un perfil lupulado muy intenso, lo cual hay que ir con cautela para manejar el perfil, que no se nos quede el perfil belga tapando mucho o el perfil lupulado tapando el perfil de la levadura. Es un perfil, lo que decía hoy al principio, un perfil más complejo que requiere un contenido de alcohol de moderado a alto, justamente para balancear esa historia que tiene las levaduras belgas, que son muy especiadas y muy frutadas, y por ahí el banana y el clavo te tapa un poco el perfil del lúpulo. Entonces, como dice acá abajo también, es como un híbrido entre una triple y una IPA, ¿no? Entonces, por eso también es como elaborar una triple con una formulación de lúpulo de IPA, pero más o menos, o sea, sí, es como elaborar una triple, o sea, tenemos que seleccionar una levadura belga tipo de triple, eso sí, porque nos va a dar ese perfil, ¿no es cierto? Ahora, tampoco podemos hacer una técnica de lupulado súper agresiva que quede desbalanceado y áspero. Otro tip también es usar maltas claras. Se puede usar algo de candy sugar, como usan las triples, para levantar un poco la densidad original. Y buscar una atenuación alta.
¿Por qué? Porque si no, nos va a quedar un remanente de cuerpo muy fuerte y que va a ser más difícil de balancearlo con el lúpulo, o va a quedar desbalanceado, o va a quedar agresivo. Acá abajo también ponía, seleccionar lúpulos no agresivos, o sea, no agresivos o americanos o variedades nuevas. ¿A qué me refiero con no agresivos? Por ahí no lúpulos tan resinosos, herbales y lúpulos tan fuertes que se van a cruzar ya con el perfil fuerte que tiene la levadura belga, de especiado y abananado y esteroso tan intenso, que por ahí hay que buscar un perfil lupulado un poquito más amable y acorde con esto, lúpulos más frutados, variedades nuevas, estas variedades nuevas que son tan, tan aromáticas y tan frutadas, así como a durazno y frutos tropicales, cítricas, pero no las resinosas y más ásperas que se van a encontrar y no van a dar por ahí un perfil tan redondo. Y otro tip también es que, bueno, las cervezas belgas requieren un poco más de maduración que las ales genéricas que se usan para hacer las levaduras ales genéricas que se usan para hacer la IPA común. Entonces hay que tener en cuenta también eso al momento de pensar en la técnica de dry hopping o las variedades, no usar variedades que tengan poca vida en la persistencia del aroma, porque es una cerveza que va a salir con un poco más de tiempo que con una IPA tradicional. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Bueno, después seguimos, chicos. Black IPA. Esta es una de mis favoritas porque realmente es un desafío muy grande hacer una Black IPA. Hay algunos puntos claves, bueno, ahí puse también un ejemplo comercial que es la Mountain Standard, que es una Double Black IPA que hacen en Odell, Colorado. Es una cerveza excelente y como pueden ver en la foto abajo en donde cae el cuello de la copa, se puede apreciar que es una cerveza oscura pero no negra y que tiene una translucidez y que abajo tiene un destello rubí. Y ahí está el juego de que esa misma cerveza servida en una pinta se va a ver realmente más oscura, ni hablar si es en un bar de noche. Entonces hay que jugar muy sutilmente con la formulación de maltas de una Black IPA, porque nosotros tenemos que seguir resaltando el perfil lupulado y que quede balanceado hacia el lúpulo. O sea, es una versión de una American IPA pero más oscura. O sea, y el desafío es poder llegar a tener una cerveza más oscura sin el sabor tostado predominante tan fuerte. Por eso acá te pongo, los sabores y aromas tostados son sutiles y no deben dominar. La tomabilidad es un componente clave de esto, porque si nosotros nos desbalanceamos en cuanto a la malta, tostado, con maltas biscuit, chocolate, melanoidina, o mucha carga de maltas caramelo, cristal, y nos va a terminar quedando al final una brown ale lupulada, una American brown ale, y no es lo mismo que una Black IPA. O sea, una Black IPA nosotros podríamos oler un vaso con los ojos cerrados y decir que es una IPA y al abrir los ojos y mirarla, sorprendernos que sea tan oscura. Eso está interesante. Entonces, algunos tips son seleccionar levadura ale americana, porque bueno, es básicamente una versión oscura de una American IPA. Usar maltas oscuras solo para dar color, 1 a 2%. O sea, yo generalmente le recomendaría usar 1 a 2% de una malta bien oscura. Como por ejemplo una Carafa 3, por decir algo, ¿no? En mi caso yo hice pocas veces Black IPA, pero lo fui buscando por ahí y sin darle mucha complejidad a la carga de maltas especiales.
por ahí Malta Pilsen y Múnich o Pale Ale, algo de caramelo, de algún caramelo claro, caramelo 30 o algo así, y 1 a 2% de alguna malta oscura, bien oscura, que no nos dé astringencia porque tiene mucha carga de tostado, que no nos desbalancee el perfil del lúpulo y que el tostado no nos gane, sino que sea una cerveza oscura, limpia y lupulada, no tostada. Por eso no hay que resaltar mucho las maltas caramelo, obiscuo y melanadina, etcétera, porque nos van a jugar en contra a la hora del perfil maltoso que se va, nos va a desbalancear para con el lúpulo, ¿no es cierto? También hay que buscar una atenuación alta, que las levaduras ale americanas la dan, para que no nos quede una cerveza con mucho cuerpo maltoso y también nos desbalancee ahí. Y seleccionar lúpulos típicos para IPA americana. Así todo con esto, como todos los que están escuchando, capaz han hecho sus recetas y saben que se puede jugar mucho con las variedades de lúpulo. Y nada de esto es regla, ¿no? O sea, podemos probar con lúpulos americanos. Si conseguiste, no sé, un lúpulo de Nueva Zelanda, puedes usar un Galaxy de Australia también. Hay que jugar con eso. Y el desafío con la Black IPA es que quede negra, que quede oscurita y que no quede tostada. Que apenas tenga un remanente tostado al final en boca cuando terminas de tragar. Entonces, hacer énfasis en resaltar el carácter del lúpulo y no el tostado maltoso. Entonces, es como basarse en la estructura de la receta de una IPA, de una American IPA, y ver cómo jugar con las maltas oscuras en un porcentaje chico para que no nos dé un carácter tostado muy fuerte ni que nos dé, ¿cómo es?, astringencia del tostado. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve la filmina de Black IPA? ¿Qué pasó? ¿Se había cortado? Bueno, seguimos, seguimos. Joya. Bueno, pasamos a la próxima. Red IPA. Bueno, esto como les decía hoy, la verdad también muy parecido a lo que es las IPA que hemos empezado a hacer acá nosotros en el sur, en Bariloche sobre todo, y bueno, y acá en Argentina, que se empezaron a hacer IPAs y eran de repente cervezas maltosas y rojas, que le faltaba lúpulo y aprendimos a ir usándolo de a poco, un poco más, un poco mejor y un poco más. Entonces, una Red IPA es una cerveza amarga y lupulada como las IPAs americanas, con notas a caramelo, algo de toffee y frutos oscuros. ¿Esto qué quiere decir? También mantenemos la estructura de una American IPA, pero le sumamos también el perfil maltoso de las maltas caramelo para dar el color rojo intenso que tiene una Red IPA o la que pueden ver ahí en la fotito. Justamente un poco, bastante diferente a lo que es la Black IPA, porque en la Black IPA querés hacerla más oscura y que no sea maltosa, y esta la querés hacer más oscura pero roja, pero sí que sea maltosa y que tenga un poco de respaldo en malta, que sí que tenga caramelo, que tenga cuerpo, que tenga un final un poquito más maltoso. Entonces, bueno, se recomienda usar maltas caramelo oscura, caramelo 60, 120. Eso hay que ir jugando un poco. O sea, básicamente tenemos que saber que vamos a tener una cerveza un poco más compleja que una American IPA, imaginemos, tradicional, porque los caramelos ya nos cambian un poco ese perfil que
también tenemos que jugar un poco con la formulación del lupulado, del lúpulo y demás. Por eso digo que es una IPA con un poco más de complejidad en malta, que mantiene el perfil lupulado y que la malta tampoco tiene que invadir eso. No tiene que, no, o sea, no tenemos que tener el sabor dulce de una Scottish, por decirlo al otro extremo, ¿no? O sea, tenemos que sí tener las notas a malta, a caramelo, que recuerde que hay una carga de malta caramelo, pero sin excedernos ahí. Bueno, había una pregunta de la malta caramelo resulado. Yo puntualmente no hago esas cosas, hago todo junto, tanto en la Black IPA como en una cerveza como esta. Diseño la formulación de maltas y la formulación de maltas y la composición del agua y todo para hacer todo junto. Sé que algunos lo hacen, yo no lo he hecho todavía. Así que bueno. A nivel productivo también es medio práctico, así que en general hacemos todo el mash entero al mismo tiempo. Entonces, tips para armar esta receta, pongámosle. Usar maltas cristal, caramelo oscuras para dar complejidad y para dar color. No recomendaría usar malta tostada o chocolate para ajustar color, sino subirle la tonalidad, sí, con las maltas oscuras o con las maltas caramelo oscuras. No me iría mucho por encima de una carga de porcentual muy grande de malta caramelo porque nos va a desbalancear. Sea, se le puede dar un leve carácter tostado bajo, dice acá, porque pero no estaba hablando de malta tostada, sino hablando puntualmente de que algunos caramelos oscuros dan un carácter tostado. Sí, leva no puse nada acá. Acá en Red IPA, chicos y chicas, no sé si hay, en Laura sí. Es bastante versátil, pueden probar con ale americana o ale inglesa. Tienen que ver cómo les queda más balanceado a ustedes. En este caso sí podría ir muy bien por ahí una levadura inglesa, por ahí un poquito más, con densidades finales un poquito más altas, que nos deje un poquito más de cuerpo, pero no usaría levaduras más complejas como una levadura belga, una S33 o algo así. A ver. Perdón, chicos, pero no sé cómo es el tema de la manito, no los puedo. Ahí está. Ahí te habilité audio, Seba. Bueno, me perdí un poco con el tema de las manitos y eso. Para las preguntas, si quieren, tírenmelo en el chat público y lo vamos viendo por ahí. Dale. Bueno, otro detallecito que puse acá es que en su mayoría todas tienen dry hopping, pero no es condición. Eso es lo que dice la guía de estilo BJCP, pero para mí, que si va a ser una IPA, es condición que tenga dry hopping.
Si no, es como que no es una IPA, ¿no? Y va a ser una red ahí. Así que bueno, básicamente esto con red IPA. ¿Alguna pregunta quieren tirar en el chat? Bueno, sigo. Dale. Bueno, Rye IPA. Sinceramente no tengo mucha experiencia haciendo Rye IPA porque no he elaborado cervezas con centeno, pero le voy a hacer una descripción acá un poco de cómo está escrita en la guía de estilo y lo que a mí me pareció interpretar de cómo, o de cómo yo encararía también el día que haga una cerveza como esta. Lupulada y amarga. Aroma a lúpulos americanos en amplio rango, o sea, es tan experimental como usar nuevas variedades. Si uno ya hace una IPA de siempre, bueno, y haces una Rye IPA, buscar otro perfil de lúpulo, aprovechar para experimentar y probar otras variedades, ver cómo se balancea también con el centeno, que las he probado. Ahí tienen un ejemplo comercial que es la Rootless Rye IPA de Sierra Nevada, que es el clásico de ellos, y que sí, que queda un poquito más áspera, por decirlo de alguna forma, o levemente astringente del centeno en sí. Se ve que afecta un poco por ahí. En esta foto, la Rye IPA de Sierra Nevada es bastante oscura, pero en la guía de estilo el color es bastante amplio. O sea, bastante amplio, digo. Esta estaría en el tono superior, digamos, ¿no? Del rango. Puede ir de más clarita, de ámbar medio a un rojizo suave, ¿es cierto? El carácter a malta de centeno debe ser evidente. Este es el que le da un carácter a grano levemente como pajoso. Que bueno, puede ser buscado o no. Básicamente, si lo da el centeno es buscado, pero es como que da un poco más de frescura. ¿Es cierto? Bueno, acá también hay un poco de margen para jugar con la levadura, tanto una ale inglesa o una ale americana, con un perfil frutado limpio. ¿A qué voy con eso? Que sí que sea frutado, pero no extremadamente frutada. O sea, que deje una cerveza limpia con una composición de ésteres media que nos ayude a balancear ahí. Y podemos jugar un poco con lo que es una ale americana o una ale inglesa. Hay diferentes tipos, ¿no es cierto? Macerar a bajas temperaturas para lograr una buena atenuación, que quede seca, buscar también una atenuación alta, que no nos quede una densidad final muy elevada que nos va a desbalancear. Pero eso también medio como condiciona en casi todas las IPAs, lo diría. Incluso se puede utilizar azúcar para lograr más atenuación. Más atenuación o más alcohol, diría exactamente. Sí, si queremos hacerla más intensa, podemos agregar algo de azúcar. No sé, yo no soy partidario de agregar azúcar, pero bueno, los estilos que se puede agregar se suele hacer. Y una nota que tomé bastante importante, parece acá, es no usar en bajas cantidades maltas cristal o caramelo oscuras, porque pueden desbalancear el perfil, porque se puede encontrar con el perfil de centeno que es bastante sensible, que es bastante suave. Entonces lo contrario a la red IPA que teníamos antes, de que sí queremos usar maltas caramelo más oscuras, en esta no, justamente por eso,
porque hay perfiles más sutiles que se tapan y se desbalancean con otros, como por ejemplo el del centeno con las maltas caramelo oscura. Entonces, también se puede, se puede explayar y jugar un poco más con lúpulos americanos, lúpulos de variedades nuevas, o yo que sé, Nelson Sabin, etcétera. A ver. Seba, te habilité el audio, ¿querés hablar? ¿Querés preguntar algo? Ah, no lo puse el porcentaje de maltas de acá de centeno, tenés razón. Ese va de un 15 a un 25%. De un 15 a un 25% de malta de centeno. La verdad es que no sabría decirte qué pasa si pones más. Debe quedar muy astringente, me da la sensación, porque por algo lo usan hasta ahí. Bueno. ¿Alguna? Sí, Franco. Sí, Franco. ¿Tenés el audio habilitado? ¿Querés preguntar o tirar al chat? Bueno, seguimos. Ahí yo le saqué el audio a Emi porque estaba haciendo eco y no se escuchaba bien. Seguramente tiene poca conexión. Así que manéjense con el chat escrito. Dale, sí, mejor. Faltan un par de filminas y ahí tiramos todas las preguntas que quieran. O hacemos una ida de vuelta, ¿les parece? Bueno, esta es buena. White IPA. Ahí tiene un ejemplo comercial que es la del Juice, una White IPA que ellos hacen siempre y está en la guía de estilo de BJCP como ejemplo. Así que básicamente es una versión frutada, especial y refrescante de una American IPA clásica. Ahora, de color claro y leve turbidez como la tienen las cervezas de trigo, con final seco y cuerpo bajo, con carácter distintivo de la levadura, especial como una wheat beer. ¿Por qué? Porque se utiliza la levadura tipo wheat beer para white IPA. No es una wheat ale, es una white IPA, o sea, es una versión de una American IPA fermentada con levadura belga para wheat beer, lo que nos va a dar un perfil realmente más seco y refrescante, nos va a dar un perfil más especiado y frutado de que tienen las levaduras belgas estas, y sin olvidarse del perfil lupulado de una IPA. Ahora, de todas estas IPAs que dimos recién, esta es la más la que más se acerca a una wheat beer que a una IPA, pero no es porque no tenga el perfil de la IPA, sino que tienen el rango de estilo y un poco menos de participación del lúpulo que en cuanto a los otros. ¿Me explico? O sea, no tiene un nivel de IBU tan alto. El aroma al lúpulo es evidente, pero el aroma al lúpulo es evidente, pero no tiene que tapar ese especiado, o a veces que tiene incluso agregado de especias tipo coriandro de la wheat beer, que es lo que nos da un poco ese perfil refrescante, una cerveza más clara y con trigo. Chicos, si les parece, seguimos con el chat público. Cualquier preguntita me la tiran acá.
Que alguien levantó la mano ahí, pero no lo estoy pudiendo agarrar muy bien. Perdón. Bueno, algunos tips. Seleccionar levadura belga de carácter especiado, de las que se usan para hacer wheat beer. Usar malta base y malta de trigo. Malta de trigo puede ser hasta 40%, 50% es un medio descabellado porque es medio difícil hacerlo, pero hasta 40% sí. Seleccionar lúpulos americanos clásicos con perfil cítrico. Citra, Cascade, o sea, ahora no me salen exactamente todos, Chinook, que van más de la mano con el perfil de una wheat beer también, o sea, con el perfil de esta birra, de una cerveza más refrescante, una cerveza más clara, que por ejemplo lúpulos más resinosos y más herbales, van a chocar y no van a balancear bien. Entonces, la verdad es que hay que tratar de, en todos estos estilos, de acomodarse al subestilo dentro de lo que es una IPA. Que no digamos que es una white IPA y le pusimos un poquitito más de lúpulo que a la wheat beer que hacíamos. No, tiene que tener una formulación de lúpulo realmente como la de una IPA. Tiene que tener el IBU, tiene que tener respaldo de lúpulo en flavor, tiene que ser evidente el lúpulo en aroma, el dry hopping, pero no se tiene que desbalancear y no tiene que tapar el perfil de la White IPA, que es un híbrido entre una IPA y una wheat beer. Es una cerveza de entrada de primavera, es una cerveza refrescante, sí, pero también lupulada. Entonces, tener en cuenta esas cositas al momento de querer hacer una receta para un estilo así como este y como todos los que vimos recién, para que realmente, bueno, se refleje lo que queremos hacer, ¿no? Básicamente eso. Así que bueno, ahí vamos llegando más o menos al final de esto. Así que acá le quería hacer un cierre al tema de las conclusiones, que es lo que puse acá, que es seguir los lineamientos del estilo IPA, pero teniendo en cuenta el balance, sin invadir los diferentes perfiles a buscar en cada subestilo. O sea, y volvemos para atrás y vamos de que hacer una Black IPA, sí va a ser una IPA, pero tiene que ser negra y tiene que estar balanceado el tostado con el lúpulo, y pero que no sea una cerveza tostada que el lúpulo queda por debajo. Y lo mismo con todas, con la versión IPA, la Winter que hablamos recién. Hay que buscar la forma de mantener el espíritu IPA. Son IPAs especiales, sí, por eso es lo divertido, bueno, hacer estas cervezas, porque podemos jugar, podemos experimentar y ver para dónde nos sale mejor y dónde no. Pero la idea es no perder la esencia de que son cervezas que son IPA, obviamente, porque son IPAs especiales, pero tampoco invadir el perfil del perfil de una cerveza belga, la Belgian IPA, con tanto lúpulo que casi no se puede encontrar, el perfil de la wheat beer en una white IPA que queremos que sea refrescante y limpia. Entonces se trata de elegir los lúpulos por ese lado. Eso es lo bueno de poder hacer estas pruebas y estas cervezas diferentes. Así que bueno, ahí voy a ir a ver las preguntas. Marcos, ¿estás ahí? ¿Cómo hago para agrandar el chat? Me quedo acá abajo, horrible. Bueno, a ver. Matías preguntó por la temperatura de fermentación. Temperatura de fermentación depende de la levadura siempre. No sé con respecto a cuál estabas preguntando.
Con el extracto de lúpulo del palo, sí, claro que sirve. Tenés que probar y hacer tu experiencia. Nunca te va a suplantar lo que te da el dry hopping, jamás. El dry hopping en todas sus técnicas es incompatible con los aceites. Los aceites esenciales, por ejemplo el lúpulo al palo, te dan un perfil aromático completamente diferente porque son aceites esenciales destilados. Y en el dry hopping vos tenés disolución de aceites de aceites esenciales que no están destilados y de un montón de otras sustancias que tiene el lúpulo también, incluso hasta resinas. Y incluso el efecto que hace la levadura en esos compuestos que deja implantado en el aroma final de la cerveza. Yo te recomiendo igual que pruebes y que juegues, y hay que jugar con dosis. No sé para qué estilo estás pensando, pero sin ir más lejos, Sierra Nevada tiene una cerveza que se llama Hop Hunter y está hecha 100% con aceites, de esos que mencionas vos. Ezequiel, para la doble IPA recomendación, una formulación de malta no tan compleja por ahí, que no te quede mucho una densidad final muy alta y una formulación de lúpulo bien compleja, blendea bastantes lúpulos si podés, eso es bueno. Porque te promedia un poco las cosas buenas y las cosas malas de todos los lúpulos que tengas, y dale mucho, mucho, mucho énfasis a los lúpulos de Whirlpool y Dry Hopping y a Dry Hopping. Y ojo con el Ibu y el lúpulo de sabor, que no se te vaya muy arriba y te quede muy áspero. Tito, ahí la pregunta para Black IPA. Yo hice mi experiencia y, como le decía a uno de los chicos antes, no pongo la malta después de o en el recirculado. Sé que es una técnica que se usa bastante porque obviamente tenés la malta oscura expuesta a temperatura por menos tiempo. Creo que no lavaría nunca a una temperatura más baja porque eso es ineficiente y aparte te va a jugar en contra por otro lado. Entonces, si querés probá en poner la malta oscura en el recirculado antes de lavar. La extracción de color va a ser relativa a cómo lo hagas, cómo hagas el recirculado y cómo hagas el lavado y cuánto llenes tu olla, etcétera. Eso tienes que hacer tu experiencia propia. Si te parece que yo con un 2% no me parece violento. Me parecería violento que usen 4% o 5% o 6% de maltas oscuras. Ahí sí nos va a desbalancear mucho y nos va a jugar en contra. Hasta un 2% creo que es algo sutil. Lo que pasa que, bueno, por ahí puedes subir un poquito más de color con alguna otra malta, sin porcentajes altos tampoco, porque te va a dar mucha maltosidad. Pero bueno, un caramelo oscuro puede llegar a ayudar, y una carafa en un 2% también. Viste, hay que calcularlo y hay que ver con el equipo de cada uno cómo salen las cosas. Cada uno le van a salir diferentes, eso siempre es así. Para una White IPA, perfil de agua, buena pregunta esa. Yo teniendo en cuenta, que es una IPA, iría por un perfil de agua con un nivel de calcio bastante alto y con un nivel de sulfato que acentúe un poco el amargor, pero no el mismo de que para una American IPA o que para una ¿cómo es? Una Burton IPA, o sea, no haría un perfil de agua tipo Burton.
Esta es la respuesta para Alejandro que preguntó sobre esto. Y buscaría un poco más balancear el perfil con la relación sulfato-cloruro un poco más alta. Sulfato-cloruro, un poco más de niveles de cloruro, o sea, adicionar calcio, no todo con sulfato de calcio, sino también con cloruro de calcio, para balancearlo un poco ahí y no tener tanta sharp o aspereza que puede llegar a dar los niveles de sulfato muy altos. Buscate, por ahí léete un poco sobre la relación sulfato-cloruro, que es muy interesante para poder balancear perfiles de diferentes cervezas con respecto a malta y lúpulo. Ahí te pongo la filmina de la Belchan, claro. Ahí va. A ver. Y mirá, perfil de agua usado en promedio para cada estilo es medio relativo, ¿viste? Esto es muy variable de un subestilo a otro subestilo. Por ejemplo, una Black IPA va a haber que ponerle un poco de balance para que el tostado no nos desbalancee, no nos dé astringencia y no nos baje mucho el pH. En una Belchan IPA también buscaría una buena relación sulfato-cloruro para que no me quede áspero el amargo y a la vez resaltar un poco el perfil de la malta y el frutado de la levadura que tenemos de las levas belgas. Así que no sé, diría que no hay un agua promedio para cada subestilo. O sea, hay que ir haciendo la experiencia y depende mucho, como estos son cervezas especiales, o sea, el subestilo es especial y chiquipa. Justamente no hay una condición sine qua non para las cosas, entonces tampoco para el agua, y es muy diferente la Black IPA que puedo hacer yo, la que puedo hacer vos, y el agua va a tener que ser diferente y acorde a cada una de esas formulaciones de receta. O sea, eso es un poco más profundo. Mira, para los que preguntan sobre White IPA, les voy a ser sincero que no tengo mucha experiencia haciéndola. Así que, tanto la temperatura de fermentación como las semanas de maduración que está preguntando acá los chicos, no sabría recomendarte exactamente. Así que yo, con respecto a la temperatura de fermentación, no sé, eso habría que verlo exactamente con el tipo de leva que se use y lo que se esté recomendando para eso. Yo la verdad es que no sabría orientarte exactamente con eso porque no lo he hecho. Mirá, en Belgian IPA, uno de los chicos preguntó, sí, no tiene que ser lúpulos europeos, de hecho es con lúpulos americanos, pero en realidad es muy amplio y se puede usar un poco de todo. Mirá, lo del steeping alcohol mash en maltas tostadas, la verdad es que no lo había escuchado, calculo que se puede, pero bueno, tenés que hacer tu experiencia. Yo no lo hice, pero también porque yo hago cerveza a nivel producción y bueno, voy buscando las cosas prácticas para la producción, así que, pero sí lo hice, hice un cold brew que le dicen, una vez que hice una cerveza con café y me anduvo muy bien. Me da la sensación de que vas a traer muchísimo menos color, que es lo que querés extraer, frío que en caliente, así que bueno, no sé, tendrías que probar. Y en cuanto al dry hopping, más que el madurado, no, el dry hopping hay que hacerlo al día 3, en el caso de una Black IPA o lo que sea, cuando la cerveza le queda un 10% de la atenuación, para...
Cuando le queda un 10% de atenuación, para terminar de fermentar, agregar, drenar del fondo del cono un poco de levadura, la muerta que está abajo, y hacer el rehopping el día 3. Pregunta for dummies. Qué malo. Y con cascada nacional se puede hacer bastantes cosas decentes, sí. Lo que pasa es que hay que aprender a mezclarlo también. A veces no es una cuestión de la variedad, sino es una cuestión de que están muy maltratados los lúpulos nacionales y tienen el HCI muy alto y se oxidan enseguida y dan aspereza, pero no es porque el lúpulo no sea bueno. Al contrario, el lúpulo es muy bueno, sino que no está bien tratado y eso nos juega un poco en contra. Y Seba, con respecto a la levadura, yo hice mi experiencia con algo más genérico. Ya la sazón sería algo más jugado. Igual vos tenés que probar y qué es lo que vos querés hacer. ¿Qué perfil le querés resaltar? Si le querés resaltar el frutado, el especiado. ¿Vos querés hacer una prueba y separar 60 litros y inocular con otra levadura? Sí, completamente. Eso es espectacular. Lo que pasa que te va a dar algo muy orientativo de cómo va a trabajar tu levadura ahí, pero en realidad vos después también podés trabajar la formulación de la receta desde el agua, el lúpulo que usás, porque lo vas a fermentar con una levadura belga, ¿no? Pero no te tires atrás, que esas cosas, esas pruebas son buenísimas. Si vos tenés un batch más grande y querés separar 60 litros y fermentarlo con la Belsazón esa, y yo te recomendaría que lo hagas, porque le vas a sacar la ficha a ver cómo repercute ahí. Después de eso, podés ajustar un poco tu receta para hacer una Belsazón IPA diferente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguno quiere ver una filmina? Igual esto se puede compartir después, me imagino, la presentación. Es bastante genérica, pero si a alguno le sirve. Así que bueno, no sé qué dicen. Bueno, muchas gracias. Sí, Emi, vamos a estar compartiendo en 48 horas el video completo y la filmina. Bueno, genial, perfecto. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. Los chicos, los que están en el aula. Sí, ahí, como decía Hernán, van a compartir el video y la presentación junto al video. Sí, perfecto, está buenísimo. Bueno, Emi, muchísimas gracias por el tiempo y la buena onda. No, por favor, un placer. Dale, un saludo. Gracias a todos, ¿eh?